السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Mis amigos y mis amigas, buenos días, espero que todo el mundo esté bien. Estoy con vosotros ahora desde un largo tiempo, no hablamos, no discutimos y no estudiamos nada. Y estábamos repasando poco y hablando de muchas cosas, sobre todo con esa situación grave de esa enfermedad. Aprovecho estos momentos para compartir con vosotros muchas lecciones y muchos cursos. Claro que la lengua española, como hemos visto durante estos 16 vídeos, hemos visto muchas cosas. Y la mayoría de vosotros comprende y no comprende algo, y eso me parece normal. Me parece normal, ¿por qué? Porque la lengua española contiene muchas dificultades, claro. Estas dificultades pueden ser gramática, conversaciones, frases, vale, otras cosas muy importantes. Vale, ¿nosotros qué hemos visto durante estos 16 vídeos? Ahora es el momento para repasar, conversar poco y os doy, en Atecom, por lo menos el resumen, el resumen de todo lo que hemos visto durante estos 16 vídeos. Claro, hemos empezado con la presentación. Y todo el mundo sabe que es la presentación. La presentación o bien la identificación española es algo muy importante. Presentarse. Presentar los datos personales tuyos. Presentar los datos personales es oficialmente obligatorio. Cada uno debe saber sus datos personales, empezando con el nombre, apellido, la profesión, domicilio, nacionalidad, el trabajo, los padres, la ocupación de las madres, de todo. Aquí no hablamos de un currículum vitae, no. Hablamos de presentación. Datos personales tuyas. معلومات شخصية ديالك. الأول درس شفناه. La primera lección que hemos visto fue la presentación de tus datos personales. ¿Cómo presento yo? ¿Cómo me presento yo? كيف أقدم نفسي a una persona? ¿Cómo? Primero empezamos con nombre. Mi nombre es. Ismi, mi nombre es. Mi apellido es. Ismi Hairi. Mi nombre es. Mi nombre es Marwan. Mi nombre es Tarek. Mi nombre es Yasin. Mi nombre. Y claro, la pregunta es: ¿cómo te llamas? Ma ismuk. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El jawab: me llamo. Me llamo Marwan. ¿Vale? Para preguntar la nacionalidad tuya, el origen de tu nacimiento, el origen de tu nacimiento, decimos, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Efectivamente, yo soy marroquí de Tánger. Yo soy marroquí de Fez. Obligatorio hablar del origen de nacimiento.
y di la nacionalidad tuya. Yo soy marroquí. Yo soy marroquí, dices. Tres. Pasamos a ver el domicilio tuyo, donde vives, la residencia tuya, la residencia, el Iqama. ¿Dónde vives tú? Su'al ala, makan el Iqama. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Tánger, barrio Clark. Yo vivo en Fez. Yo vivo en Tetuán. Yo vivo en Agadir. Yo vivo en la calle Pisuerga. Yo vivo en la calle Tal. Yo debo demostrar qué calle, en qué calle vivo, la residencia, el Iqama. ¿Dónde vives? ¿Aina ta'ish? Yo vivo. Yo vivo en Tanger, yo vivo en Fez, yo vivo en Wazan, en cualquier ciudad donde vives tú. Cuatro, la edad. La edad tuya. El amor, así. ¿Cómo preguntamos la edad? ¿Cuántos años tienes? Su al ala y ma'rifat sin. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? La respuesta es efectivamente tengo. Tengo 30 años. Tengo 35 años. Tengo 39 años. Tengo 50 años. Debes saber tu edad. يجب أن تعرف عمرك. Tengo. Empezamos con tengo. Obligatorio. ¿Cuántos años tienes? كم عمرك؟ Yo tengo 30 años. 5. 5. Pasamos a ver la profesión tuya. El mena, la profesión tuya. ¿Qué trabajas? Preguntamos para saber la profesión. Decimos que trabajas. O bien, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? 3. Podemos decir, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo repito, ¿qué trabajas? ¿Tu vida? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Y también podemos decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué haces? ¿Tu vida? Yo soy mecánico. La profesión empezamos con el verbo ser. Yo soy mecánico, yo soy profesor, yo soy abogado, yo soy taxista, yo soy médico. La profesión tuya, yo soy. Y de qué fenestral, como preguntamos la profesión, decimos, ¿cuál es tu profesión? Pues yo, la respuesta es, yo soy profesor, yo soy mecánico. 6. 6. Hablamos de las lenguas. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué lenguas hablas? ¿Qué lenguas hablas? Pues, ¿qué lenguas hablas? Lenguas que ya estás hablando tú ahora mismo. Yo hablo, yo hablo árabe, francés, inglés, estudio español. Yo hablo árabe, francés, inglés y estudio español. Como sabemos aquí, hablamos de las lenguas. ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo árabe, francés, inglés y estoy estudiando español. O en el en otros lugares de España. Mucho gusto. Eso es. Como estamos viendo, la presentación general de tus datos personales. Obligatorio tenerlo en cuenta. Obligatorio tenerlo en cuenta. Me llamo Marwan, por ejemplo. Soy marroquí, dices. Yo vivo en Tánger, barrio tal. Yo tengo 40 años. Yo soy mecánico.
Yo hablo árabe, francés, inglés y estoy estudiando español. Estos son, por lo menos, las maneras para presentarse. Los datos personales. كيف نعطي معلومات شخصية وكيف نسأل عن المعلومات الشخصية de otra persona. Después pasamos a ver la conjugación de los dos verbos ser y estar. Claro, el verbo ser en español, el verbo estar en español es un problema que no existe en otros idiomas, sobre todo inglés y francés y árabe. Porque cuando hablamos del verbo ser en español, hablamos de muchos cambios y de muchas dificultades. Lo mismo ocurre cuando hablamos del verbo estar en español, hablamos de tantas dificultades muy útiles, ¿eh? Debemos saberlos eso. Vale, el verbo ser, el verbo estar, es un tema difícil, ¿eh? Pero ¿cómo podemos comprender esa diferencia? ¿Cómo podemos comprender esa dificultad? ¿Qué ves entre el verbo ser o el verbo estar? ¿Cómo podemos comprender esa dificultad? ¿Cómo comprender esa dificultad? Primero, la primera cosa. Debemos saber, que el verbo ser, el verbo estar, son un o dos verbos que se confunden, que tienen muchas, cambios, muchos cambios, la diferencia, la descripción, la profesión. Mucha gente, muchos hablantes, cuando hablan, cometen errores en el uso del verbo ser. الverbo estar. بزاف ديال المتكلمين باللغة الإسبانية كيرتكبوا أخطاء في استعمال الverbo ser والverbo estar. أولا بيسموش بور لا كونجوكاسيون صرف التحويل. الverbo ser إن بريزنتي إنديكاتيفو. جو سوي. تو إيرس. إل إس. إيا إس. أستد إس. نوشوترو سوموس. فوشوترو سويس. إيو سون. إيا سون. أستد سون. Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Esa es la conjugación del verbo presente. Tasrif, el fi'l kana, verbo ser en el presente. Empezamos por el uso, el istimal. El verbo ser se usa para expresar acciones permanentes. El verbo ser يستعمل للكلام عن أشياء ووصف أشياء ثابتة. No se cambia. أول حاجة el nombre, la identificación. Soy Mohammed. Tú eres Tarek. Ella es Khadija. Esa es una botella. Esa es botella, es. ¿Vale? Esto es un móvil. Cuando quiero identificar algo, yo doy un nombre. عندما أريد أن أسمي شيء, أعطي اسم. Identificar, yo debo usar el verbo ser. Primero. Dos, la nacionalidad, o bien origen de nacimiento. ¿De dónde eres? Anta. ¿De dónde eres? Yo soy marroquí. Yo soy español. Yo soy americano. ¿De dónde eres? Origen de nacimiento. Y del verbo ser, يستعمل للكلام للحديث عن الأصل, el origen. Tres. Hablamos de la descripción física. La descripción física, que no se cambia. Tarek es amable. Es, él es. Él es amable.
Tú eres una persona simpática. Yo describo a una persona como es, cómo vemos esa persona. Todo el mundo ve esa persona de esas características. En هذه الخاصية تلازمك دائما. عندما أقول cuando digo محمد es amable, محمد es verbo ser, محمد es amable. إذن هنا amable es una característica o bien una descripción permanente para ti. Todo el mundo sabe cómo es Muhammad. Flan, Muhammad o bien el Hajj o bien el Señor es generoso, Karim. Todo el mundo sabe que el Señor es generoso. Yasin es calvo, Aslan. Calvo. Yasin es alto, Tuel. Cuando yo te digo cómo es Yasin, qué fue Yasin, tú me describes, tú me das descripciones permanentes que todo el mundo cómo ve Yasin. Yasin es alto, Tuel. Yasin es bajo, ser, hacer. Yasin es gordo, gled. Yasin es delgado, rqiq. Es. Siempre el verbo ser está acompañado de unos adjetivos permanentes que describen algo o bien una persona permanente. ¿Cómo es profesor? Profesor es amable. Amable. El profesor es amable. ¿Cómo es el profesor? El profesor es amable. Pasamos a ver otra cosa. La profesión permanente. El mihnet tabita. La profesión permanente. Hablamos de una profesión que todo el mundo lo sabe como, que es tú. O bien que es él. ¿Qué es él? Nadie hace algo de su trabajo. Él es mecánico. Él es profesor. Yo soy estudiante. Cuando hablo de una profesión permanente, cuando hablo de una profesión permanente, yo uso el verbo ser. ¿Qué trabajas tú? Yo soy taxista. El mihna te habita. Del mihna, la profesión va con el verbo ser. 6. La cualidad de materia. نوع المادة. La cualidad de materia. La cualidad de materia. Cuando nos referimos a la cualidad de materia, estamos hablando del verbo ser. Usamos el verbo ser. Por ejemplo, ¿de qué es ese móvil, la marca, la cualidad? El móvil es de marca LG, o bien Nokia, Samsung. ¿De qué es la puerta? La puerta tenemos muchas referencias, muchas cualidades, muchos tipos. La puerta de madera, la puerta de hierro, la puerta de aluminio, la puerta de cristal, observamos que la puerta había anual. Y de cuando quiero hablar de la cualidad de la materia, yo digo de qué es. De qué es verbo ser. ¿De qué es la puerta? La puerta es de madera. La puerta es de madera. ¿De qué es la ventana? Néfida. La ventana es de cristal. Dices. ¿De qué marca es el coche? Sayara. ¿De qué marca es? ¿Ah? Observamos verbo ser. ¿De qué marca es el coche? El coche es de marca Volkswagen, de marca Renault, de marca Dacia. Es de marca. La Hamaya. Es de marca. ¿De qué es? Es la cualidad. ¿De qué es? Pantalón, ¿de qué es? Sroual. ¿De qué es el pantalón? Es de vaquero, de jean. ¿De qué es el jersey? El jersey es de lana. La lana, de sof. ¿De qué es la pijama? La pijama es de seda.
الحرير لاحظ معايا اوبسيرفاموش كي لا كواليدا دي ماتيريا usamos el verbo ser. Y siete, nos referimos al verbo ser para hablar del tiempo fijo. Zemen tebit. Hoy es viernes. El yom yakun jumu'a. El yom yakun jumu'a no cambia. El yom. Hoy es viernes. Mañana será sábado. Gaden se yakun. Mañana será verbo ser. Ayer fui jueves. El berah ken el khamis. Hoy es verbo ser. Hoy es jueves. Mañana será viernes. Gaden se yakun jumu'a. Y ayer fui miércoles. ¿Qué hora es, por favor? También usamos el verbo ser para hablar de la hora. Hablar de la hora. ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué misa'a min fadlik? ¿Qué hora es? El verbo ser se usa por la primera palabra. عندما أريد أن أتكلم عن الساعة وأقول الساعة وأشير إلى الساعة أبدأ empiezo con el verbo ser. أقول yo digo es la una. Es la una. Y 20 y cuarto, 25 y 30, ¿vale? الواحدة و. Es la una y 20. ¿Qué hora es, por favor? Es la una y 20. عندما نكتكل وحدة كنقول es, كنبدأ بes, verbo ser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el final. Son. ¿Qué hora es, por favor? Son las 2 y 10. Son las 3 y media. Son las 4 y 5 minutos. Cuando la hora es la una. Es la una. Pero ملي كتكون 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 yo digo son las 2 son las 3 son las 4 eso es. Pasamos ahora mismo a ver el verbo estar. El verbo estar se usa en 4 características, pero temporales, muakkatin. Cuando hablo de una acción temporal, العكس del verbo ser. El verbo ser se usa para hablar de una algo, de una acción, para expresar características permanentes, ¿tabitin? El verbo estar se usa para hablar de algo temporal, li huwa zaman. ¿Vale? Estamos en invierno. ¿En qué estación estamos? Fi ay fasl natawajad? ¿En qué estación estamos? Estamos en invierno. في فصل الشتاء. Estamos en. Verbo estar. No somos en. No decimos somos en invierno. Falso. Decimos estamos en invierno. لأن الفصل ستغير. ¿En qué día estamos? في أي يوم نتواجد. ¿En qué día estamos? El día. El jour. El يوم. Estamos en el día miércoles. ¿En qué fecha estamos? في أي تاريخ نتواجد؟ تاريخ اليوم. تاريخ يتغير. Hoy estamos en el 19 de diciembre. Hoy estamos a. Estamos a. عقل مزيان. Estamos a 19 de diciembre. 21 de diciembre. Cuando nos referimos a la fecha, una fecha de hoy, كنقولو estamos a. Y claro, cuando hablamos de lugar, lugar al mutagayir, el mekan mutagayir, ubicar un lugar. ¿Dónde estás? ¿Aina tujad anta? ¿Dónde estás ahora? ¿Aina anta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora tú? Debo estar con la agua. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ellas están, ustedes están. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Verbo estar en el presente de indicativo. ¿Dónde estás?
Yo estoy en trabajo. En el amen. Yo estoy en trabajo. ¿Dónde está tu madre? En el yeumuk. ¿Dónde está ella, tu madre? ¿Dónde estás tú? ¿Vale? En el verbo estar. En el estoy. Tú estás. Él está. Ella está. Y then, ¿dónde estás tú? Yo estoy en trabajo. En el amen. ¿Dónde está tu madre? Mi madre está en casa. ¿Dónde está el teléfono? En el yujud el hatif. ¿Dónde está? Cuando quieres hablar, o bien preguntar, o bien saber lugar de algo, o bien identificar lugar de algo, verbo estar. Por favor, ¿dónde está el teléfono? En el hatif. En el yujud el hatif. ¿Dónde está el teléfono? La jawab. El teléfono está. سؤال هو دوند استا تليفونو دوند استا فيربو استار دوند استا التليفونو لا ريسبوستا التليفونو استا سوبري لا ميسا سوبري لا ميسا فوق الطاوله التليفونو استا ان الارماريو استا يوجد دوند استايز انتم دوند استايز nosotros estamos en trabajo. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los estudiantes? Los estudiantes están en la clase. Los estudiantes están en la clase. Tres, hablamos de la profesión temporal. El minal muaqqata aidan. El verbo estar se usa para hablar de la profesión temporal. Yo soy contable. Yo soy contable en una empresa, pero el fin de semana estoy de profesor en una academia. إذن أنا مهنتي هي أستاذ contable. ولكن عندي مهنة مؤقتة نهاية الأسبوع. Estoy de profesor en una academia. Estoy de camarero en un bar. Estoy de técnico en una escuela. Pues, cuando hablas de una profesión temporal, el verbo es el yo soy. Yo soy profesor, yo soy mecánico, yo soy taxista, yo soy abogado, ana muhammi. Yo soy profesor, yo soy chofer, ¿vale? Mejne tabita, que te digo yo soy. Walakin, cuando hablas de una profesión muaqqata, fija, عندك عمل muaqqat, temporal, digo, yo estoy de profesor en una academia privada. Yo estoy de camarero en un restaurante. Eso es. Pasamos después a ver otro vídeo que hemos estudiado, es los artículos definidos y indefinidos. Los artículos definidos y indefinidos son muy fáciles. Artículos que determinan el que arfo, el singular masculino, o la singular femenino, el chico, el walet. الجمع ديالها los chicos. El, los. التعريف. La chica, las chicas. La chica, las chicas. إذن el, المفرد, مذكر, singular masculino. El, los. La, singular femenino. La, las. Estos que son artículos definidos que arfo. El walad, el chico. El aulad, los chicos. La chica, el fetet. Las chicas, muy fácil. Los libros, los cuadernos, las puertas, los alumnos, los abogados, los profesores. El chico, el caballo, el coche, el alumno, el estudiante, el trabajador, el jefe, el señor, el contable, el chofer, ¿vale? Él,
مؤنث؟ لا، لا تشيكا، لا لومنا، لا خيفة، لا سكرتارية، لا كونتابل، لا أشافاتا، مالي، لا لا لا، فيمينينا، والجمع الناس، معروف. Articolo indéfinido معرف نكرة، un، أون، un chico، un poligrafo، قلم، قلم، un poligrafo، جمع ديالها، unos poligrafos. Una maleta. Una maleta. Je me dis là, unas maletas. Una maleta, unas maletas. El problema viene ahora. El problema es cuando uso el artículo definido y cuando uso el artículo indefinido. Importante. Por ejemplo, tú estás, estás en una tienda de ropas. واحد المحل بيع الملابس وبغيت تشري واحد السروال سروال ابلاش كون الديبيدينتي البائع كتقول له بور فافور جو كيرو ال بول ال بانتالون روخو باكيرو لاحظ معايا شنو قلتي لي جو كيرو اريد السروال الاحمر من نوع الجين جو كيرو ال بانتالون عندما cuando tú hablas con el dependiente y tú demuestras el tipo, el color, la cualidad, aquí estás hablando de un artículo definido. ¿Qué te harás, Siruel? ¿Qué te harás tú? Yo quiero el polígrafo, el قلم. Yo quiero el móvil de marca Nokia. Brit el hedif de marca Nokia. Yo quiero el móvil de marca Nokia. Lo mismo ocurre cuando hablamos de una... algo que es indefinido. Yo quiero un polígrafo. Cuando digo yo quiero un polígrafo, yo no demuestro qué polígrafo quiero. Rojo, verde, azul, negro. ¿Qué polígrafo quieres? Yo quiero un polígrafo. Urido kalam. Nakira. ¿Me entiende? Mazanan, brit siruel. Yo quiero un siruel. Ana, yo quiero comprar un polígrafo. Gatol. Yo quiero un pantalon. هنا ما حددتش نوع البنطلون. جو كيرو اون بانطالون نكيره. اريد سروال نكيره. جو كيرو اون بانطالون غير معرف وغير محدد. هذا هو الفرق. اي ابلاموس دي لوس ارتيكولوس اللي هما كونتراكس مدغامات كونتراكسيونيس. بور اكزومبلو جو بوي ا ال ترافاخو ال ا زائد ال تعطينا ال ال ا ال Yo voy a el trabajo. ¿A dónde vas? ¿Ila aina anta dahib? ¿A dónde vas? Yo voy al trabajo. Yo voy al banco. ¿Dónde está la cocina? La cocina está al lado del dormitorio. ¿Fin hiya la cuisine? Hiya bijanib shubha kushi bit nawm. ¿Dónde está la cocina? La cocina está al. Y ya el más el más al. A, el, al. ¿Dónde está? La cocina está al lado. Por favor, ¿dónde está la farmacia? Está al lado del banco. Al. Adik al que es árabe, ya artículo contracción. Del. Del. ¿De dónde vienes? Ninjiti. Verbo venir. ¿De dónde vienes? Yo vengo del banco. جئت من البنك. إذن هذيك دي زائد ال كتعطينا del. Del banco. جئت من البنك. ¿De dónde vienes? Yo vengo del banco. ¿De quién es el coche? لمن تكون السيارة؟ El coche es del profesor. Del profesor. El coche es del profesor. ¿De quién es la maleta? ¿De quién es Limentacun? ¿De quién es la maleta? La maleta es de la o bien del profesor. Vale. Ahora pasamos a ver otra cosa muy importante que es los verbos en español. Vale, he visto vuestros documentarios o bien vuestras preguntas, vuestras respuestas, vuestras dudas.
que están escritos en abajo de los vídeos. Y visto que algunos alumnos, algunos estudiantes, algunos amigos míos que todavía no comprenden el uso del verbo y cuándo podemos usar este verbo y cuándo podemos usar otro verbo. El verbo en español, todo el mundo sabe que en español el verbo es muy difícil. El verbo es la acción de la frase. هو الحركة ديال الجملة. الverb هو الجملة بعينها. هو الحركة ديال الجملة. Si الverb está correcto, إذا كان الجواب إذا كان الverb تصرف صحيح في الجملة, الجملة la frase es correcta. Si الverb está mal usado, está mal conjugado, automáticamente la frase está mal usada, está mal puesta. إذن نعطيو مثال الجملة. ياسين estudia español. Yassine estudia espagnol. Yassine, mubtada, estudia, le verbe, espagnol complemento. Fina huwa le verbe, huwa estudia, le fi'l, yubayyin madha yaf'al mubtada, madha yaf'al Yassine, yadrus. Idan, le verbe est la action de la phrase. Le verbe huwa le haraka de la jumla. Le verbe huwa le wasl. Yassine, sujet, mubtada, estudia, le verbe huwa espagnol, langue, espagnol. Idan. Estudia es la acción de la frase. Estudia nos dice qué hace el sujeto. Estudia, هذه الكلمه اللي هي estudia, كتقول له شنو تعمل المبتدا اللي هو ياسين. اذا ياسين estudia español. ياسين estudia español. ¿Qué hace Yassine? Yassine estudia español. Estudia هو الverbo estudiar. هذا الverbo estudiar فعل واحد. هضروا على las conjugaciones o bien los grupos. En español tenemos tres grupos diferentes o bien tres conjugaciones diferentes. Adna af'al, verbos que terminan con ar fil akhir, ar, primer grupo. Wa adna verbos que terminan con er, segundo grupo. O tenemos verbos que terminan con ir, tercer grupo. Estos son los grupos de español, los grupos de verbos en español, o bien las conjugaciones de español de verbos en español. ¿Cuándo queremos conjugar un verbo? En el presente. Yo digo en el presente porque normalmente vamos a ver otros tiempos verbales en el pasado, el futuro, condicional, subjuntivo y cualquier otros tiempos verbales. Ahora mismo hablamos del presente de indicativo. El presente de indicativo es un tiempo que se usa palabra de una acción momentánea y cuando nos referimos a una acción real. El presente, el حاضر, هو زمن يستعمل للكلام عن أشياء واقعية وتحدث أثناء الكلام. El presente de indicativo es un tiempo que se usa para hablar de una acción momentánea, لحظية. El hablante hablar de algo momentáneo. Vale, hablamos ahora del tiempo, de la conjugación. Nos vemos en los vídeos la conjugación de verbos en presente. Nosotros tenemos el verbo AR, hablar, تكلم. Tenemos muchos verbos para AR, para hablar. Ando al final AR. Cuando quiero conjugar este verbo, hablo, yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan, ellas hablan, ustedes hablan. Todos los verbos regulares, afعال عادية, que terminan con AR, se conjugan de esa manera. Verbos con ER, ER, al comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, usted come, nosotros comimos, vosotros coméis, ellos comen, ellas comen, ustedes comen. Verbo comer, comer, aprender, comprender. Todos los verbos que terminan con ER, el AGER, ER, se conjugan de esa manera. Como, comes, come, comimos, comes, come. Debemos ver, achufo, el video anterior, donde explicamos la conjugación de verbos regulares. Y verbos con IR. Vivir, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. ¿Dónde vives? Yo vivo en Tanger. Vivo, aís. Vivo, vivís, vive, vive, vivimos, vivís, vivim. Todos los verbos que terminan con IIR regulares se conjugan de esa manera. Y claro, hemos estudiado la manera de saber verbo regular
Et un verbe irrégulier. En espagnol, n'existe une règle pour distinguer un verbe régulier ou un verbe irrégulier. Si apprendre, qui est hafdo. Le verbe qui est un hafdo. Hablar, hafdo. Studiar, hafdo. Preparar, hafdo. Viajar, hafdo. Quand apprendo los verbos, nous avons fait le verbe. Quand je fais la communication, la pratique, je pratique poco a poco. Quand j'apprends un verbe, je pratique avec mes compagnons, avec mes amis, mes amigas, et ainsi, poco a poco, día a día, mes mes, je me desarrollo en espagnol. Le problème est quand je ne apprends les verbes. Je ne fais pas les verbes, effectivement, je ne peux parler en espagnol. Por favor, mes amis et mes amigas, debéis, y je vous en tapote de faire. Debéis comprender los verbos en español. Vamos a ver la lista de verbos regulares en cualquier lugar. Afal, aerif, ager. Hafal qaida dial, presente. Verbos en, con er, también presente. Ir presente. Y lo practico. ¿Dónde vives? Yo vivo en Tánger. ¿Qué estudias? Yo estudio español. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una empresa. ¿A qué hora entras al trabajo? Yo entro al trabajo a las 9 de la mañana. ¿Vale? ¿A dónde viajas en verano? Vale, en verano yo viajo a España. ¿Con quién practicas la lengua española? Yo practico la lengua española con mi familia, con mis compañeros de clase. Comprendemos, mira. Entonces, cuando practicamos la lengua, el afal, que nos el fe'l, que nosarrafo, poco a poco, llego a comprender la lengua. Y amigos, no olvidéis, metenseus, no olvidéis de ver películas españolas. Películas cortas en español, musicales, sagrada en España. Aiden, no olvidéis de escuchar música española. Vale, hay muchos cantantes, muchas, digo, canciones españolas que son muy fáciles, muy útiles, que podemos comprender primera vez. Claro, al principio no vas a comprender todo, pero con la práctica, con esa manera, vas a comprender día a día. Debéis escuchar la música, si la música es española. Debéis ver vídeos en el YouTube, la gramática, ver películas españolas. Ver películas españolas. Y otra cosa más. No olvidéis, metenseos, leer cuentos pequeños. Creo que esa saguera. Leer cuentos pequeños de español. Y últimamente, agiren, que es muy importante, la práctica. La práctica. Habla mucho. Habla mucho con tus amigos, tus amigas, tu familia, tus compañeros en trabajo, en la calle. Cada palabra lo aprendes. Hay verbo efectivo. Cada palabra lo aprendes. Debes practicarlo con tus compañeros, tus compañeros, para aprender la lengua. La lengua no se aprende en la clase, por favor. La lengua se aprende con la práctica. Hablar. Aunque estáis cometiendo errores, pero no pasa nada. Día a día, tú lo corriges, día a día, tú aprendes. Mis amigos y mis amigas, muchas gracias por seguirme este video. Espero que estéis muy bien de salud. Es una muy buena ocasión para volver a verles. Y inshallah, espero que estaremos inshallah otro día, en otra lección. Y espero que no olvidéis de suscribir en el canal y nos apoyar con vuestra admiración para que todo el mundo reciba nuestros cursos y nuestras lecciones. Y también quiero que todo el mundo inshallah hable esa lengua y todo el mundo inshallah comprenda nuestras conversaciones y para que todo el mundo inshallah desarrolle en su vida profesional. Mis amigos y mis amigas, adiós y quedamos inshallah en otro curso.